Ahora vamos a hablar de la otra prueba reina, ya habiendo entendido lo de los biomarcadores, que es el electrocardiograma. ¿Listo? El electrocardiograma en isquemia es algo muy importante de entender. Históricamente, si uno se va al famoso libro ese de la alegría del electrocardiograma y demás, se habla de la isquemia y de la lesión, habla de las cosas subendocárdicas y subepicárdicas. Este concepto de subepicárdico, la verdad, es muy debatido y muchos creen, incluyéndome, que no existe. ¿Por qué? Nosotros vimos ahorita cómo iban las coronarias. Las coronarias siempre van metidas por el epicardio. ¿Listo? Tienen unas ramas en el miocardio, pero el endocardio no tiene vascularización. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que el endocardio y la parte más distal de acá del miocardio se nutren por difusión. Entonces, si yo ocluyo la circulación de una coronaria, lo primero que va a sufrir va a ser lo más distal más o menos póngase en el ejemplo de cuando uno se le duerme una extremidad cuando a alguien se le sienta en la pierna cuando uno se le duerme un brazo etcétera lo primero que sufre por esa isqueña transitoria que ocurre ahí o por esa hipoperfusión transitoria que ocurre ahí es lo más distal son los dedos del pie después el pie después si va subiendo lo mismo ocurre en el corazón si yo cluyo si la circulación lo que más va a sufrir lo distal es imposible pues yo no le encontraría sentido fisiológico a que sufra el epicardio sin que sufra el endocardio el cual se nutre por difusión. ¿Listo? Entonces, realmente esto no es mucho. Es mejor hablar de lesión subendocárdica y de lesión transmural. Y que la lesión subendocárdica, que es aquella en la cual solo está sufriendo el endocardio, es el famoso infarto de sin elevación del ST, que es lo que vemos acá. Mientras que la lesión transmural, que debería comprometer todo, incluyendo el endocardio, va a ser el famoso infarto de con elevación del ST. ¿Listo? Entonces, esta gráfica sí si me gusta un poquito más para entender cómo es que va ocurriendo la alteración. Este es un video muy bueno de electrocardiograma del canal de Strong Medicine, se lo recomiendo mucho. Entonces, ¿qué es lo que dice a uno? En las primeras fases del infarto de miocardio, si uno lo coge así en los primeros minutos, lo que va a ver son unas ondas T hiperagudas. Listo, y esas ondas T suelen ser simétricas y demás, para diferenciarlas un poco de las de la hipercalemia. Posterior a las ondas T hiperagudas, lo que ocurre son las alteraciones en el ST puede ser una infradesnivel del ST con un infarto no tan severo, que es el que uno sospecharía subendocárdico y un supradesnivel del ST en el infarto más cero, que es el que uno sospecharía el transmural. Esa alteración en el ST posteriormente se aplana el ST y lo que ocurre es una inversión en la T y esa inversión en la T suele ser simétrica. Posteriormente, ya horas después o días después aparece la famosa onda patológica que es el indicativo de necrosis como tal. ¿Qué es importante? Las alteraciones electrocardiográficas de isquemia aguda, que son las que vamos a tener en cuenta para el diagnóstico, deben darse sí o sí en dos derivaciones contiguas. Es decir, voy a volverme ahorita aquí a esto. No, está mal esto, perdón. Es decir, ahorita lo vamos a ver en una diapositiva que tengo más adelante, pensé que estaba más cercana. Es decir, que la alteración debe ocurrir en dos derivaciones que miren la misma cara. Entonces, nosotros sabemos que B1 y B2 miran el septum, B3 y B4 miran anterior, B5, B6, AB, ABL y D1 miran la lateral, ABF, D1 y D2 y D3 perdón, miran la inferior. Entonces, si yo tengo una elevación del ST solo en B3 y ya en nada más en ningún otro lado, pues eso no es significativo. Listo. Mientras que si la tengo en B3 y en B4, yo digo, hay ah, una isquemia anterior. Eh, igual, si lo tengo solo en ABF no significa nada, pero si lo tengo en ABF de 2 de 3 o en solo de 2 y de 3, pues yo digo, esto sí es indicativo de que tengo un proceso isquémico en la cara inferior. Listo. Entonces eso para que quede claro. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos que la eh, Sociedad Europea de Cardiología reconoce como sugestivos de isquemia? La elevación significativa del ST, la depresión significativa del ST, las ondas cupatológicas, las elevaciones del ST en ABR y B1 con depresión generalizada del ST, que ya vamos a ver qué significa eso, la elevación del ST en ABR y B1 sin depresión generalizada del ST, la depresión aislada del ST en B1 a B3 y ya. Entonces, ¿cómo se va a considerar? Patológica una elevación del ST. La vamos a considerar patológica cuando sea mayor a un milímetro, es decir, a un milivoltio, ¿cierto? En cualquier derivación que no sea B2 y B3. Porque en B2 y en B3 tenemos algo que se llama el patrón de la repolarización juvenil. Es decir que los pacientes, sobre todo los más jóvenes, y en general todos nosotros, en B2 y en B3 nuestra repolarización suele ser un poco más agresiva eléctricamente o, o suele dejar un vector eléctrico más importante y por ende suele tener un st un poco elevado entonces en b2 y en b3 vamos a diferenciar de acuerdo al sexo y a la edad vamos a decir es hombre o es mujer si es mujer ya no me importa la edad y la elevación tiene que ser mayor a 1.5 milímetros listo o sea 1.5 milivoltios ahora si es hombre, ahí sí me importa la edad. ¿Es menor o es mayor de 40 años? Si es menor de 40 años, hablo de 2.5 milímetros, porque dijimos que era patrón de la repolarización juvenil, es decir, que en los jóvenes usualmente está más elevado que en los ancianos. Menor de 40 años, más de 2.5 milímetros, y mayor de 40 años, más de 2 milímetros. La depresión del ST va a ser aquella que sea mayor de 0.5 milímetros en cualquier sitio, y hablan de una inversión de la T que sea mayor a un milímetro con una R o con una relación RS mayor a 1. Y esta inversión de la T ahí es lo de simétrica o asimétrica que usualmente uno tiene que hablar de una inversión simétrica para pensar en isquemia. La onda Q patológica. Eh, dependiendo de la derivación se dice que debe, ser, debe tener un R mayor a 0.04 segundos con una relación RS mayor a 1 con T concordante con una Q mayor a 0.02 en una QS 2 a 3 hay un montón de criterios listo que se podrían tener en cuenta ya son más específicos de algo de los cardiólogos pero para un abordaje un poco más rápido usualmente se dice que si la Q es mayor al 20% de la R que le sigue uno habla de una onda Q patológica listo entonces este sería el ejemplo, una inversión del ST significativa, claramente es mayor a 0.5 milímetros, un milímetro es este, entonces es mayor a 0.05 milímetros y esta sería una inversión del ST significativa. Esta sería una elevación del ST significativa independientemente del punto que se esté mirando, ¿cierto? Porque aquí tenemos la línea isoeléctrica, acá tenemos un milímetro, dos milímetros de elevación, lista. Incluso podemos pensar que hasta 2.5 milímetros de elevación. Entonces sería una elevación del ST significativa y esta claramente es una onda Q patológica. Aquí ni siquiera hay onda R. Listo, aquí el complejo QRS es una Q mayúscula y no tenemos ni siquiera R. Si llegara a ver R, ustedes la miran y dicen, ¿es más del 20% de la R? si sí, sí. Usualmente es una onda Q patológica o ya se remiten como tal a estos criterios un poco más específicos. Ahora, ¿qué es eso de elevación del STNABR y B1 con depresión generalizada del ST? Eso suele indicar una enfermedad multivaso. ¿Listo? Si yo tengo la elevación del STNABR y B1 y el resto del ST está deprimido, hablo de enfermedad multivaso. Si tengo elevación del STNABR y B1 sin depresión generalizada del ST, suelo hablar de un infarto agudo miocardio de cara derecha, que ahorita lo vamos a hablar un poquito más a fondo. Y. Ese infarto de cara derecha suele, eh, o no suele, sino que se requiere la toma de las derivaciones eh, B3R y B4R, es decir, en el lado derecho, y en estas eh, de dar una elevación mayor a 0.5 milímetros o mayor a 1 milímetro en un hombre menor de 30 años para considerar que sea positiva y hacer el diagnóstico de un infarto de cara derecha. Depresión aislada del ST en B1 a B3 suele ser un infarto infero basal. Ahorita vamos a enfocarnos un poquito más en eso. Y aquí lo que se suele tomar son las derivaciones posteriores. Se toma B7, 8 y B9 y nuevamente va a ser mayor a 0.5 milímetros o mayor a un milímetro, que es en hombres menores de 40 años, para considerar positiva la elevación o la, de, la elevación del ST. Porque en B7, 8 y B9 lo que se va a ver es elevación del ST y no depresión, porque esto va a ser una imagen en espejo. Entonces, así sería la enfermedad multivaso, para que quede un poco más claro y no sean solo letras, sobre todo esto, que es un poco difícil de comprender. Entonces, dijimos que había una elevación del ST en ABR y en B1, aquí podemos ver, esta es la línea isoeléctrica y este es el punto J, ¿listo? Para entender más sobre el punto J y eso, va... Pues ya se va a subir la tutoría de electrocardiograma Pero el punto J es la unión entre el QRS y el segmento ST El punto donde sea esa unión, ese es el punto J Y ahí es donde hablamos de supra o infra desnivel del ST Claramente tenemos una elevación del ST Aquí está el punto J Y claramente aquí también tenemos un ST elevado en ABR y en B1 Y en el resto de derivaciones, miren depresión del ST, depresión del ST, bueno, en 3 no se ve tanto, en ABF si sí se ve más la depresión del ST, en B6, en B5, en B4 claramente hay una depresión del ST, miren el punto J que está acá y la línea electrica va por acá, entonces hay una depresión del ST generalizada, elevación del ST en ABR y en B1 y ahí es que se habla de la enfermedad multivaso. El infarto de cara derecha fue el que mencionamos que iba a tener la elevación del ST en B1 puede estar en b2 y usualmente está en abr cierto la de abr no es exactamente necesaria y algo que les quede una vez para la práctica y para su para su práctica clínica usualmente el infarto de cara derecha está acompañado de un infarto posterior o de un infarto inferior listo ¿Por qué? ¿O a qué se debe esto? Un infarto de cara derecha sí o sí es porque se ocluyó la coronaria derecha, ¿cierto? Y la coronaria derecha nosotros dijimos que era la que daba la descendente posterior. Entonces si yo tengo una elevación del ST en 2, 3 y ABF y además una elevación del ST en B1 y en B2, sería muy raro que se me ocluya la descendente posterior y al mismo tiempo la descendente anterior. Es mucho más lógico que se me ocluya el tronco de la coronaria derecha, sufra la cara derecha y sufra como tal eh, la cara. Inferior, ¿cierto? Entonces, muchas veces hay muchos eh, doctores que dicen: si usted tiene un infarto inferior, mire B1 y B2 y descarte que no sea un infarto de cara derecha. Igualmente, ahorita en presentación clínica de infarto de cara derecha, vamos a ver que eh, tiene una presentación muy escandalosa y uno también lo va a poder sospechar por la presentación clínica como tal. ¿Por qué esto es importante? Porque todo esto de que uno habla de cara anterior, septum y demás, uno siempre se está refiriendo al ventrículo izquierdo, porque que el el ventrículo derecho es muy difícil que se infarte porque tiene una gran circulación colateral es muy difícil que se infarte el ventrículo derecho entonces por eso aquí habría que tomar B3R B4R para hacer el diagnóstico como tal del infarto de cara derecha el ínfero basal va a ser aquel en el cual dijimos que había una depresión del ST aislada en B1, B2 y B3 ¿qué es lo que sucede? en el electrocardiograma van a ver que existen las famosas imágenes en espejo ¿Qué quiere decir la imagen en espejo? Por ejemplo, si yo tengo una elevación del ST en B1 y B2, este no sería el caso porque es un infarto de cara derecha, pero supongamos que yo tengo una oclusión de la descendente anterior y tengo una elevación del ST en B1 y en B2, usualmente la cara opuesta, que sería 2, 3 y ABF, van a tener un infradesnivel del ST. Esa es la famosa imagen en espejo. Y por eso, algo que tiene que quedar en la cabeza es que si uno ve un infradesnivel del ST, tiene que confirmar que no sea una imagen en espejo. Listo. Es decir, que en el lado opuesto no haya una elevación del ST. Ahora, también tiene que quedar claro, el infradesnivel del ST nunca hace imagen en espejo. Entonces, si ustedes ven un infradesnivel y un supradesnivel, lo patológico es el supradesnivel. Eso tiene que quedar claro también. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un infarto infero-basal, es decir, en la cara más basal y más inferior del corazón, que usualmente no la ve ninguna derivación, puede que si esa se está infartando ahí, yo tengo una elevación del ST en ese sitio, se representen las caras anteriores, que son las opuestas con una imagen en espejo. De esta forma, suele ser un infradesnivel del ST plano. Que si yo cojo y le pongo un espejo acá, ¿cierto? Me daría, o sea, si yo lo volteo, esta es la misma imagen volteada, me daría una morfología exacta, perfecta de un infarto con elevación del ST. Y ahí yo diría, por favor, tómeme B7, B8 y B9, es decir, derivaciones posteriores, y valoro si hay un supradesnivel del ST a ese nivel, ¿listo? Existen otras cosas que ya no reconoce la guía europea como signos de isquemia, pero que muchas veces eh, pues hay que tenerlas en cuenta. Está el famoso síndrome de Wellens, que son unas ondas T invertidas e simétricas, que son el los Wellens tipo B, o bifásicas, que son el Wellens tipo A, en B2 y en B3, que suelen indicar una estenosis severa de la descendente anterior. Listo. Sería así, estas serían las ondas bifásicas, este sería el Wellens tipo A, y estas serían las invertidas simétricas, que sería el Wellens tipo B. Existe otro que es el patrón de Winter o las ondas T de Winter, que incluso hay un artículo de New England al respecto porque parece que tiene un buen valor predictivo, que son unas ondas T picudas con una depresión del ST que es casi que lineal eh, y suele indicar un STEMI por oclusión de la descendente anterior, o como tal de la coronaria izquierda. Y por último vamos a hablar de los criterios de Sgarbosa. ¿Qué son los criterios de Sgarboza? Son los criterios que se inventaron para hablar de cuando hay un infarto asociado a un bloqueo de rama izquierda. Listo, recuerden que ahora el bloqueo de rama izquierda ya no es criterio diagnóstico, sino que confiere un peor pronóstico. Y si un paciente de base ya tenía bloqueo de rama izquierda, es difícil diagnosticar un evento coronario agudo porque hay una alteración ya severa de base en el electrocardiograma. ¿Cuáles son los criterios de Sgarbosa? Son estos tres. La concordancia antifisiológica mayor a un milímetro, la depresión del ST mayor a un milímetro en B1 a B3 y la discordancia fisiológica mayor al 25% del QRS. ¿Qué quiere decir todo esto? Expliquémoslo más a fondo. Usualmente en los bloqueos de rama, sea izquierda o derecha, hacia donde va el QRS, la despolarización suele ser en el sentido contrario. Es decir, si el QRS es positivo, la despolarización suele ser negativa. Si el QRS es negativo, la despolarización suele ser positiva. Eso es la concordancia fisiológica. Este que habla de la concordancia antifisiológica, que quizás es el más importante porque es el más disciente de todos, quiere decir que yo tengo un QRS positivo y ¡pum! la despolarización también es positiva en un milímetro. Eso es casi indicativo de que hay un infarto. ¿Listo? Lo mismo acá, una depresión y ocurriría una depresión de un milímetro. Esa sería la concordancia antifisiológica. ¿Cómo? Tenemos un, eh, un bloqueo como tal de rama izquierda, Claramente en la rama izquierda, lo que es B1 a B3 va a tener un QRS principalmente negativo y una despolarización positiva. Si tenemos una depresión del ST mayor a un milímetro en B1 a B3, ahí solemos hablar de eh, también una posibilidad de infarto en ese sitio. Y por otro lado, la discordancia fisiológica, es decir, si bien esto es de esta forma, es decir, QRS negativo, T positiva, QRS positivo, T negativa, esta repolarización o esta T no suele ser más del 25% del QRS. Si es más del 25% del QRS, suele indicar que hay un infarto, en este caso sin elevación del ST. Entonces vamos a hacer unos ejemplos, esta es la imagen que estaba buscando ahorita, me quedó muy adelante lastimosamente Pero es lo que les decía de que uno debe tener alteraciones contiguas, es decir elevación del ST B1 y en B2 o en B3 y en B4 o en 5 y en 6 Pero nunca aisladas porque eso no sería significativo Entonces vamos a hacer unos ejemplos de electrocardiograma para pues entrar un poco en contexto Este sería el primero, cierto, que si no estoy mal fue el que vimos ahorita allá en este caso uno se pone a analizar, pues no vamos a analizar absolutamente todo el eje y todas estas cosas, vamos a buscar signos indicativos de isquemia. Uno claramente evidencia que hay una elevación del ST en, B, en 2, en 3 y en ABF y que esa elevación del ST es mayor a 2.5 milímetros, aunque en estas derivaciones eso no importa tanto, ¿no? en estas derivaciones tiene que ser mayor a 1 milímetro. Y asociado vemos que en B1 y en B2 hay una elevación del ST y que esta elevación del ST es mayor a 2.5 milímetros. Es decir, que si esto fuera un hombre joven, menor de 40 años, incluso esta elevación sería significativa en B2, ¿cierto? Eh, ¿Qué nos quiere decir eso? 2, 3 y ABF lo que miran es la cara inferior. Es decir, que con esto tendríamos un infarto agudo de miocardio con elevación del ST inferior, muy probablemente por oclusión de la descendente posterior. Pero, como tenemos... Una elevación del ST en B1 y en B2, es lo que les había dicho: que es muy poco probable que también haya un infarto agudo miocardio con elevación del ST por oclusión de la descendente anterior, sino que más bien se ocluyó la coronaria derecha y por eso vemos estas alteraciones a nivel posterior y a nivel de B1 y de B2. Habría que tomar un B3R, un B4R y claramente veríamos una elevación del ST que nos confirmaría nuestro diagnóstico. Vamos con este. Nuevamente, nos vamos a enfocar es en lo sugestivo de isquemia. Tenemos 2 con elevación del ST y la elevación del ST es mayor a 2,5 milímetros. Es decir, sería positivo para cualquier persona: hombre menor de 40 años, hombre mayor de 40 años o mujer. Lo mismo en B3 y en B4 y en B5 tenemos elevaciones del ST, al igual que en B6, que claramente son mayores de un milímetro, al igual que en D1, una elevación que es mayor de un milímetro. Y aquí tenemos la imagen en espejo que yo les había mencionado. Miren que en D3. Hay una depresión del ST y en ABF hay una depresión del ST. Uno no diría que es que tiene un infarto sin elevación del ST y un infarto con elevación del ST acá, sino que son imágenes en espejo. ¿Listo? Entonces tenemos un infarto en B2, B3, B4, B5, B6, 1 y ABL, que no lo había visto y no lo había mencionado. Entonces tenemos un infarto anterior y un infarto lateral, un infarto anterolateral con elevación del st que se ocurrió ahí pues muy probablemente la coronaria izquierda y ya o pues la circunfleja o algo por el estilo vamos con este entonces tenemos una elevación del st en b2 y en b3 nuevamente mayor a 2.5 milímetros o sea positivo para cualquiera hay una elevación del st mayor a un milímetro en b1 por lo que también sería positiva tenemos una elevación del st en b4 en B5. En B6 me queda la duda si alcanza a ser positiva. Igual que en D1. Pareciera que sí. Pero todo tiene pinta de que es más un infarto anteroceptal. ¿Cierto? B1, B2, B3 y B4 más comprometidos. De pronto puede haber algo de compromiso lateral. Pero muy probablemente sea un anteroceptal sugestivo de oclusión de la descendente anterior. Aquí no vemos imagen en espejo. Pero uno muchas veces la podría ver. ¿Listo? Vamos con este. En este caso tenemos un infradesnivel... ¿Dónde está? Acá. Pareciera tener como un supradesnivel leve del ST en 2, ABF, un poquito en 3. Miren que el ST tiende a ir hacia arriba. Y aquí tenemos una inversión de la T y un en B1. Un infradesnivel del ST en B2 es más de 0.5 milímetros. Infradesnivel del ST en B3. Alguito en B4, B5 y B6 no se ven comprometidos y ya. ¿Cierto? Entonces, ¿qué diría uno ahí? Hay dos posibilidades: o tenemos un infarto con miocardio sin elevación del ST a nivel de lo que sería descendente anterior, o tenemos la posibilidad de lo que habíamos mencionado, de que si yo cojo este B2 y lo volteo, hago una imagen en espejo, esto me daría una morfología tal cual de un infarto con elevación del ST. Entonces, tenemos la posibilidad de que sea un infarto sin elevación del ST pero yo le solicitaría B7, B8 y B9 para confirmar que no sea un infarto con elevación del ST infero-basal, que si no estoy mal era el diagnóstico final de este paciente, efectivamente. ¿Listo? Vamos con este. Bueno, este no me importa tanto... Sería un Wellens tipo A por las ondas T que tenemos acá, que son bifásicas. Pero ese, sí, pues bueno, lo que les dije, lo pueden llegar a reconocer y eso es, es sugestivo de oclusión de la descendencia anterior. Aquí también tenemos además una extrasístole, está linda para que la analicen. Y ya, este sí, digamos que me gusta un poco más. Entonces, uno se pone a analizar este electro, vamos directamente a isquemia, no vamos a hacer nada de frecuencia y todo eso. Entonces uno mira B1, en B2 hay un infradesnivel del ST, porque miren que el punto J está 2 milímetros abajo de la línea isoeléctrica. Hay un infradesnivel del ST en B3, miren dónde empieza el punto J, bajísimo. Infradesnivel del ST en B4 y en B5 de pronto un poquito, ¿cierto? En B3 también hay un infradesnivel del ST, miren este punto J está empezando casi 2 milímetros abajo de la isoeléctrica, pero no. D2 de pronto me lo sustentaría un poquito, pero no pareciera tanto. Parece más una alteración a nivel anterior. ¿Cierto? B2, B3, B4. Con B3 y B4 ya tengo compromiso anterior. Y es un infra nivel del ST. Yo les dije, si tengo infra nivel del ST, tengo que descartar que eso no sea una imagen en espejo. ¿Qué me podría dar una imagen en espejo? Un infarto acá a nivel inferior o un ífero basal, pero no sería. Tan típico por la morfología y demás. No tengo elevación del ST acá y demás. Para mí, esto es más sugestivo de un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Listo. Vamos con este, pues este no me importa tanto. Tenemos estas ondas tepicudas acá, que sería el patrón de Winter. Que les había mencionado que uno puede evidenciar y que está incluso en el, el articulito del New England. Si se lo quieren leer, es muy bueno. Vamos con este, también no me importa tanto, unas Wellens tipo eh, B, que serían estas ondas T invertidas simétricas, sugestivas de oclusión de la descendente anterior. Este está interesante, listo, entonces vamos a analizarlo. Vamos derecho a buscar isquemia. Tenemos claramente una elevación del ST en B1, pero B2 no nos la no hay una elevación del ST en B2, por lo cual no podríamos decir que es significativa. Sin embargo, también hay esto raro: no hay una elevación del ST en ABR. Y si yo voy al resto de derivaciones, B3 tiene un infradesnivel, B4 tiene un infradesnivel del ST, B5 tiene un infradesnivel, B6 también, ABF también. Entonces tenemos elevación del ST en ABR y en B1 con depresión generalizada del ST. Eso es lo que la guía europea recomienda para uno. Diagnosticar una enfermedad multivaso. Este me importa porque tenemos un paciente que tiene un bloqueo de rama izquierda. Si ¿sí? tiene un ST ensanchadísimo, tiene B6 super positivo con algo de orejas de conejo, un B1 super negativo. Todo esto tiene todos los criterios para una diagnosticar un bloqueo de rama izquierda. Entonces cuando nos enfrentábamos a un bloqueo de rama izquierdas es que nosotros habíamos mencionado Que podíamos buscarlo de los criterios de Esgarbosa la, la concordancia mayor al 25%, la discordancia antifisiológica o que B1 y B2 tuvieran una depresión del ST ¿Cierto? Claramente eso no está ocurriendo acá en B1 y en B2, en, ni en B3, no hay depresión del ST Pareciera haber concordancia fisiológica en todos menos en estos O sea que hay algo raro en la inferior, ¿cierto? Miren que tengo ABF positivo y aquí pip, se subió esto ABF positiva, aquí pum, se subió esto. Lo mismo está ocurriendo en D3. D3 debería ser positivo o negativo. Y miren que ahí está bastante positivo. Y D2 tampoco está tan negativo como uno querría. Listo. Este era un infarto con elevación del ST inferior en un paciente con bloqueo de rama izquierda. Porque tiene la concordancia antifisiológica. Espero todos lo hayan visto acá en ABF, en 2. Eh, perdón, y en 3. Son como los dos en los que se puede evidenciar. Este es un electro que pues no es el ideal, no es lo que uno esperaría, pero lo puse precisamente por eso, porque uno nunca va a tener el electro, muchas veces no va a tener el electro que uno espera. Entonces no hay muchas cosas que uno pueda analizar ahí, el paciente claramente está taquicárdico y demás, tiene una taquicardia que no es mayor a 150 latidos por minuto, por lo que muy probablemente sea sinusal a pesar de que no se ven bien las ondas P, pero yo me inclinaría a que es sinusal, no que es una supraventricular. Y empezamos a ver Cosas que nos indiquen isquemia. Entonces uno ahí medio trata de ver a ver si que dónde está el ST. Aquí el ST se de plano en B1, en B2 también. En B3 parece que hay una leve inversión. Y en B4 vean esto. Puff. Aquí claramente el ST no bajó hasta donde debería Que es la línea iseléctrica que sería esta. Sino que pues, subió acá. Lo mismo ocurrió en B5. En B5 hay el QRS y fun, el ST ni siquiera. No sea ni que hay una bajada. Sino que una empieza el ST hacia arriba. Listo. Eh, ABL también pareciera tener una elevación del ST, aunque no, esta línea está muy isoeléctrica aquí, miremos uno, no. pero entonces en este caso la alteración estaba por este lado, le tomaron un el electro mejor y efectivamente tenía un infarto con elevación del ST, si no estoy mal era anterolateral, este es un caso de urgencias. Este es otro que también... Es un caso de urgencia, es un electro que ya está un poco mejor, pero que no es tan chévere porque pues, las derivaciones están muy cortadas. Pero aquí claramente pueden ser un mega supradesnivel del ST en B1, en B3 también hay, en B4 también hay una elevación del ST y en B5, en B6 también. Y hay un infradesnivel a nivel de 3, en ABF no tanto, pero a nivel de 3 y un poquito a nivel de 2, que sería la imagen en espejo. Pero tenemos un STEMI anterolateral.